Don Mario, ¿cómo está? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto. Disculpe, yo. No, muy bien, muy bien. Simplemente que entiendo que debe participar más personas. Yo lo acaparo a usted porque me he vuelto, bueno, ya hace mucho tiempo, soy muy seguidor de sus programas, todos. Y bueno, ahora mismo ya con la crisis del periodismo colombiano, usted es el faro, pues, para muchos de nosotros que estamos afuera. Ayer le hice una pregunta respecto al camino político de César Gaviria y me gustó su respuesta y hoy le tengo la pregunta, la misma pregunta, pero por Dilian Francisca Toro. Esta señora yo tanto conocimiento no tengo, pero escucho hablar tan mal de ella que me gustaría tener una opinión más amplia de cuál fue el origen de esta señora. Y entender un poco más para seguir averiguando. Mi objetivo es tener información de todos los jefes de los partidos para hacer como una especie de mapa en mi cabeza de cómo es que se funciona estos tejemanejes de la política en Colombia a día de hoy, cuáles son los intereses, no sé si oscuros o diferentes que tienen estas personas. Entonces, por la señora Dilian Francisca Toro, ¿qué tiene usted para contarme? Bueno, Dilian Francisca Toro es médica de oficio y llegó a la política a través del sector salud y se siente la influencia que ella ha tenido en el sector salud, no siempre para bien, con el tema político. Ella logró crear una maquinaria muy fuerte en el Valle del Cauca. Prácticamente cada vez que quiere aspirar a la gobernación lo logra, va a aspirar nuevamente esta vez, todo indica que es así. Quien está en la gobernación es también una persona cercana a su grupo político y me parece que eso no ha sido bueno para el Valle del Cauca, que es importante que haya rotación en los cargos públicos y que la permanencia de un grupo político como el encabezado por Dilia Francisca Toro es muy complicado. Adicionalmente, es bueno para cualquier político y para ella que se mantenga separado el ámbito de la política del de los negocios particulares. Yo tengo preocupación también por la cercanía de la doctora Dilian Francisca Toro con un personaje tan cuestionado como el abogado Diego Cadena. Y estoy investigando esto. Muchas gracias, señor. Le agradezco mucho, don Mario de Moya. Vamos con don John Romero. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, sí, señor. Sí, señor, Ah, bueno, perfectamente. listo. Listo, Daniel. Nada, pues era para preguntar por el tema de, pues, si Barrio Barreras está lo del el tema de la crisis ministerial. Bueno, pues crisis no, sino lo del cambio de los ministros. Y pues todo este tema que está tan álgido con el tema del plan de desarrollo, desde su punto de vista, ¿qué es lo que puede seguir con el tema del legislativo, el panorama incluso de las elecciones locales, todo este tema? Porque pues me parece que eso va a haber algún cambio hacia otro extremo. No sé cómo lo pueda interpretar. Pues en el sentido de que se va a roer barreras por el tema de la doble militancia y pues hay que designar nuevo presidente para el Congreso, todo el tema. Entonces no sé, quisiera saber su opinión sobre eso. Primero, don John, es claro que la salida de Roy Barreras va a tener consecuencias en el panorama político nacional. Roy Barreras es una persona sobre la cual mucha gente tiene reparos por su, digamos, su recorrido político, pero también es una verdadera estrella en el manejo interno del Congreso de la República. Ha logrado cosas que nadie antes había logrado, como poner, por ejemplo, a Álvaro Uribe y a su bancada a votar medidas que favorecían facultades extraordinarias para Juan Manuel Santos en el proceso de paz con las FARC. Eso es un logro de Roy Barreras que uno lo piensa y dice, esto es inexplicable, esto es algo que
debía ser absolutamente un récord mundial por lo que significa como cambio en la decisión de voto de una bancada. Roy Barreras también es una persona que es capaz de promover la reelección de un tipo tan nefasto para el país como fue el procurador Alejandro Ordóñez. Ahí está en sus luces y en sus sombras, pero sin duda un hombre muy poderoso y muy influyente, y su salida va a incidir sobre eso. Usted dice que lo del cambio de los ministros y, digamos, el nuevo escenario político que se forma a partir de ese cambio, ¿qué consecuencias va a traer? Todavía siguen siendo impredecibles. El nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dice que la bancada de gobierno se va a recomponer bajo otros parámetros y le está apostando un poco a la capacidad que tenga él y con él el gobierno Petro para jubilar, por ejemplo, al expresidente César Gaviria. Tengo que decir que no es el primero que lo intenta. En un momento, el expresidente Álvaro Uribe, todopoderoso, dueño de la mayor bancada parlamentaria de Colombia y además en trance casi que de lograr su tercer periodo presidencial, lo intentó y no pudo. Entonces, pues hay que ver si esta vez sí lo van a poder. El desgaste natural que tiene el tiempo en las administraciones, por lo menos en Colombia, se va a empezar a notar en el curso de los siguientes meses y el presidente Petro se va a tener que dedicar y empeñar en conseguir alianzas para pasar sus reformas y su plan político. Esto es una cosa que no es diferente a lo que ha pasado históricamente. No se trata de tener las plazas exultantes, sino de tener la mayoría en una célula legislativa y en la plenaria del Senado y de la Cámara para lograr pasar esas iniciativas. Y eso es resultado de un trabajo de persuasión y de negociación y no de una imposición. No existe el gobierno que a férula haya podido pasar esto en el Congreso si atiende los canales institucionales. Y si no los atiende, sería gravísimo para el país. Entonces, yo creo que el presidente tiene que dotarse de paciencia y sus ministros para lograr el paso de estas reformas que no van a aprobarse por aplausómetro en las calles, sino después de una discusión y de un debate en el Senado y en la Cámara de Representantes.